Hola, bienvenidos a mi canal. Este vídeo es la segunda parte del vídeo sobre el síndrome de mal ajuste neonatal en potros. Así que si os habéis perdido aquel vídeo, podéis verlo dándole al enlace que aparece aquí arriba. Esta vez hablaré de tratamiento y pronóstico. Entonces, para empezar, la fluidoterapia se ve necesaria si el potro no es capaz de alimentarse correctamente. Pero excesiva administración de fluidos está contraindicada en los animales con encefalopatía isquémica porque puede causar un aumento del edema cerebral. Además, el suero fisiológico no es la solución más adecuada para potros neonatos, ya que sus riñones generalmente no son capaces de manejar un exceso de sodio. Es frecuente que estos potros desarrollen hipocalemia como consecuencia de hiperglicemia por estrés o nutrición parenteral, así que puede ser necesario suplementar el potasio. Para determinar el estado de hidratación en los potros se puede medir la presión y controlar la producción de orina y el peso específico. Aunque esta patología por sí sola no es de tipo infeccioso, potros recumbentes están a riesgo de infección y septicemia, por lo que el uso de antibióticos está justificado. La transfusión de plasma puede ser útil tanto en caso de fallo de la transferencia de la inmunidad pasiva como en caso de hipoalbuminemia debida, por ejemplo, a problemas gastrointestinales. También hay que controlar las convulsiones porque causan un aumento de la demanda de oxígeno en el cerebro y en los músculos, empeorando los daños debido a la hipoxia. El diazepam y el midazolam actúan muy rápido frente a las convulsiones, pero la durada de acción está limitada en el tiempo. Para prevenir los episodios convulsivos se puede usar el fenobarbital, pero no hay que interrumpirlo de manera abrupta porque puede causar el reaparecer de las convulsiones. Hay que reducir gradualmente las dosis en 24-48 horas. Para evitar el edema cerebral es importante corregir los desequilibrios electrolíticos. Históricamente se usaba el manitol para reducir la presión intracraneal, pero se trata de un diurético osmótico que llama fluidos fuera del cerebro, y hay que usarlo con cuidado en los animales con posibles problemas renales. El sulfato de magnesio es un antagonista de los receptores NMDA, que vienen estimulados por el glutamato y conllevan a un aumento del calcio intracelular que causa muerte neuronal. La ketamina se ha usado también por el mismo mecanismo de bloquear los receptores NMDA, pero los estudios sobre el uso de los antagonistas de los receptores NMDA en potros han dado resultados discordantes y en medicina humana parecen ser útiles solo si administrados antes del daño isquémico. El DMSO funciona contra los radicales libres y puede reducir la inflamación cerebral. La vitamina E es un antioxidante que puede reducir la oxidación de los lípidos, pero son necesarios hasta 3 días de tratamiento antes de llegar a concentraciones terapéuticas. También la vitamina C es un antioxidante y se cree que tenga también un efecto neuroprotectivo. A muchos de estos potros se le administra también oxígeno intranasal, sobre todo si tienen problemas cardiorrespiratorios. El hemogás puede dar informaciones sobre el estado de oxigenación en los potros recumbentes y se ha visto que simplemente el mantenerlos en decúbito external mejora mucho la presión parcial de oxígeno. De toda forma, cuando se empieza la terapia con el oxígeno es demasiado tarde con respecto a cuando ha pasado el daño isquémico. Además, en medicina humana ya no se usa para estos tipos de pacientes, ya que causaba fibroplasia retrolenticular, que es una proliferación de vasos sanguíneos en la retina como consecuencia de la hiperoxigenación. Esto causa la formación de cicatrices, desprendimiento de retina y ceguera. Períodos de apnea pueden ser secundarios al tratamiento con fenobarbital o al daño hipóxico del centro del respiro y se pueden tratar con metilxantinas, pero hay que tener cuidado porque pueden causar estimulación del sistema nervioso central, del tracto gastrointestinal y del miocardio. En caso de grave depresión respiratoria puede ser necesaria la ventilación mecánica.
En caso de hipotensión se pueden usar inótropos, pero el uso de inótropos se ha asociado con pronóstico peor, en el sentido que si los potros los necesitan, quiere decir que están en condiciones críticas. Luego, existe un procedimiento que se ha llamado squeezing y consiste en aplicar una presión sobre el tórax del potro para simular el reflejo neuronal que ocurre en el canal del parto durante la transición de vida intrauterina a vida extrauterina. Este procedimiento se ha descrito por Madigan y sus compañeros y lo podéis encontrar fácilmente por internet. El éxito ha sido variable, pero en un artículo reciente parece que en los potros en los que se ha usado, la recuperación ha ocurrido en tiempos más rápidos. Si hay signos de disfunción del tracto gastrointestinal, la nutrición enteral no será probablemente efectiva, así que hay que recurrir a aquella parenteral. Además, aunque los potros sanos beben una cantidad de leche que corresponde al 20-30% de su peso, en un potro enfermo el 10% es suficiente. La hipotermia es otro procedimiento que se usa en neonatos en medicina humana para reducir la muerte neuronal. De hecho, calentar estos potros está contraindicado. Muchos dueños, como lo ven fríos, intentan calentarlos activamente con lámparas o estufas, pero esto causa vasodilatación y empeora los déficits de perfusión de los cuales ya padecen. El pronóstico de los potros con síndrome de mal ajuste neonatal es bastante bueno y la recuperación es completa, pero ocurren tiempos variables según la gravedad. Si hay también septicemia, el pronóstico es peor. Como he dicho antes, el uso de inótropos se ha asociado a pronóstico malo porque quiere decir que los potros están en condiciones graves. Potros con signos leves se pueden manejar en el campo, sobre todo si el propietario tiene tiempo para cuidarlos. Pero si los potros no se mantienen de pie, tienen convulsiones o se sospecha de septicemia, está indicado referir el potro a un hospital. ¿Qué se puede hacer antes de transportar el potro al hospital? Pues si está deshidratado, se puede empezar la fluidoterapia y si hay hipoglicemia, se puede añadir glucosa a los fluidos. Pero es mejor no administrar bolos de glucosa, ya que la hiperglicemia puede causar más daños que la hipoglicemia. Como he dicho antes, estos potros están a riesgo de infección, así que está también indicado empezar un tratamiento antibiótico, pero hay que tener en consideración la funcionalidad renal, sobre todo en animales deshidratados. Ok, esto es todo, espero que haya sido claro, si os ha gustado el vídeo dadle al me gusta, si tenéis preguntas dejad un comentario y no olvidéis suscribiros al canal si queréis ver más vídeos. ¡A la próxima!